para todos los seguidores de Estereofónica. Una vez más nos encontramos en este espacio para conversar con grandes artistas y en esta ocasión nos acompaña una súper agrupación, una súper banda de rock colombiana que además está también conformada por músicos que han sido parte de otras agrupaciones o proyectos también como solista. Tequendama nos acompaña hoy. Bueno, su líder J. García, bienvenido a Estereofónica. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Jota, felices de tenerte en Estereofónica. Y bueno, ustedes son cuatro titanes de la música que decidieron pues unirse para darle vida a este proyecto que recoge, por supuesto, la historia de cada uno y la han materializado con un sonido propio y que, por supuesto, se refleja en cada una de las canciones que ustedes están haciendo, como Los Árboles, una canción pues que podríamos decir también que ha sido una catarsis en medio de la pandemia y también que a pesar pues de estas dificultades que estamos viviendo a nivel mundial, pues muestra que ustedes no se detienen, no paran. Hablamos de este nuevo sencillo, Jota, que es el primer lanzamiento del año para Tequendama. Sí, bueno, estamos contentos. Los Árboles es la primera canción del disco que estamos presentando. Vamos a ir presentando las canciones paulatinamente. Por ahí yo creo que una cada mes y medio o algo así, y ya a finales del año vamos a lanzar el disco completo. Los Árboles pues es una canción que, como la gran mayoría de las canciones del disco, nació en la pandemia el año pasado durante la cuarentena fuerte, que creo que pues para toda la gente fue algo pues nuevo, difícil, diferente, raro. Así que Los Árboles habla un poco de eso, como de el anhelo de querer estar afuera y de querer compartir con la gente que uno quiere o estar en otras partes. Y pues tiene muchas maneras de verse. Finalmente es una canción de amor y sí, digamos que jugamos como a que haya una, como que haya una especie de metáfora entre, digamos que el amor de una pareja o entre seres, al amor de la naturaleza entre sí, o nosotros con la naturaleza. Entonces, más o menos se trata de eso, y también de ver y de sentir cómo los árboles están ahí observándonos desde siempre, y ahí estarán, cuando nosotros ya no estemos más. En esta canción, Jota, podemos escuchar también como esa relación entre el rock y la electrónica, que, bueno, esa es como la marca, el sello de, podríamos decir que el sello de la agrupación, pero también se suman como esos coros, esas estrofas, ese poema, ¿no?, que es básicamente esta canción. ¿Cómo logran ese acoplamiento, digamos, de estos dos mundos, de los instrumentos electrónicos, y también combinarlo con esas texturas electrónicas? Pues bueno, sí, la canción, pues Tequendama es una banda de rock que utiliza muchos elementos electrónicos. De alguna manera le hacemos como homenaje a la música que nos gusta de los 80s, 90s, y pues sí, la música que se hace hoy en día, que de todas formas no ha cambiado tanto. El formato de batería, bajo, teclados y eso mezclado con instrumentos electrónicos, con computadores, con software, pues no es nada nuevo, pero tampoco no hay nada más nuevo. Entonces, eso es lo que se hace, y eso es lo que hace más o menos toda la gente. Pero lo importante arriba de esa música y de esa construcción, de esa composición, pues es lo que tú dijiste, es la letra. Realmente la música es un vehículo para que la letra, que es el mensaje que uno quiere enviar, pues viaje. Y la letra es una letra muy bonita que escribió Amós. Así que sí, así como tú le dices, es un poema muy bello. Y bueno, y más o menos por ahí va toda la cosa. Jota, cuando ustedes se reunieron como para conformar esta super banda, ¿no? ¿Qué estaban pensando pues para darle ese nombre a la banda, ¿no? ¿Tiene alguna relación, no sé, con el salto del Tequendama, agua, las montañas, la energía? No sé, ¿qué estaban pensando?
Mira, tú ahí lo acabas de resumir todo. Tiene que ver con eso. Queríamos un nombre que, como que de alguna manera nos pusiera geográficamente en el lugar en el que, crecimos como individuos y como banda. Y también queríamos que tuviera como mucha historia y que a la vez representara mucho futuro. Entonces pensábamos como, bueno, chévere una palabra como Tequendama. Y Tequendama estuvo ahí como un tiempo dándonos vueltas, como que no nos atrevíamos del todo a dejarlo. Y al final se quedó, porque es un nombre muy bonito, habla de toda la región de la que somos y tiene mucho magnetismo, tiene mucho, pues, todo, hay toda una cosa cultural y de arraigo del lugar en donde estamos. Y para nosotros, pues, el Tequendama, el Salto y la región, pues, es algo muy, muy claro que pues, la gente que es de esta zona sabe qué es. Pero la gente de pronto en otras regiones del mundo, del planeta, no necesariamente saben. Y Tequendama es una palabra muy bella. Entonces, creo que tiene todo para que nosotros nos hubiésemos enamorado de la palabra. Así que la gente que no la conoce, de pronto cuando investigue se va a dar cuenta que tiene un trasfondo muy grande. Claro, claro que sí. Y bueno, hablemos también un poco de, digamos, de ese video, ¿no? Que de los árboles, porque bueno, ustedes lo están trabajando con varias imágenes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llevaron a cabo este proceso para realizar este video? Es un video lyric, es un video lyric, es muy sencillo, pero es muy bonito. Realmente, pues, en este momento, para nosotros, y yo me imagino que para mucha gente, pues no es fácil, pues la situación económica no está nada fácil, así que pues hacer un video con rodaje, con presupuesto y con salir y con todo eso, con las restricciones, pues era muy muy complicado de hacer, así que tomamos la decisión de hacer un video tomando imágenes de stock, de librerías a las que tenemos acceso, pero pues escogimos muchas imágenes muy bonitas y Bernardo Garcés, un gran amigo nuestro, fue quien lo montó, quien lo editó y quien lo animó, pues las palabras. Así que es eso, es un video hecho con muchísimo cariño, con imágenes de stock, que son imágenes que pues toda la gente puede tener a la mano, pero pues como todo, ya todo está al alcance de todos, pero finalmente, cómo se arme, qué se escoja, ahí es donde está la magia. Claro, además que, digamos, la pandemia también ayudó como a explorar un poco más, ¿no? Digámoslo así, como las plataformas digitales para poder, digamos, ustedes también y muchos artistas también hacer sus lanzamientos. Jota, hace un momento hablábamos de este álbum también que va a salir en diciembre, este disco de 13 canciones gigantes. ¿Qué se viene también después de este disco de Los Árboles, este nuevo sencillo? ¿Qué viene, digamos, en todo este proceso de estas 13 canciones de Los Gigantes, de Gigantes, perdón? Bueno, yo creo que algo que por lo menos en lo personal me enseñó la pandemia es que ya no se sabe qué va a pasar, sino ahora en un ratico, mañana no sé. Pero pues intentamos de alguna manera tener un plan. Como te digo, vamos a sacar una canción por ahí cada mes y medio. El disco está listo, ya está completamente hecho y todo masterizado. Pero digamos que la nueva realidad es que ya uno no lanza los discos completos, pues porque no, primero no hay formatos, no hay a dónde ponerlos, sino que uno va lanzando canción por canción para que, pues, como dicen por ahí, el algoritmo se mantenga como activo y la gente lo recuerda a uno en las redes. Entonces vamos a ir lanzando canción por canción,
casi que mensual, como por ahí cada mes y medio. Y después yo creo que por ahí en agosto ya soltamos el disco completo. Tenemos toda la esperanza de que de alguna manera el segundo semestre esté mejor y que ya se pueda tocar en lugares con, digamos, con aforos limitados o como con algún tipo de, pues con las medidas necesarias y que sea seguro para la gente y para nosotros, porque pues los músicos queremos es tocar en vivo y mucha gente, y pues y yo también como espectador de la música también quiero ir a ver conciertos, ir a ver bandas y tener experiencias en festivales. Así que esperamos, como toda la gente, que esto vaya menguando y que ya se pueda tocar el segundo semestre. Así que esos son los planes, sin saberse si se van a cumplir o no. Esperamos que sí. Seguramente sí, Jota. Y quiero preguntarle, o más bien, no sé si, digamos, en cuanto el hecho de decir que sí es imposible no desligar el entorno de donde se vivía la composición lírica y musical, ¿no? Y esto de cierta manera se ve reflejado en esos beats, en esas letras, también en la construcción del sonido que ustedes tienen. Pues nosotros estamos, digamos, vivimos en Colombia y todos conocemos cómo es la realidad que tenemos, pero para nosotros eso no es como algo que nos limite. Digamos que somos una banda que queremos sonar como una banda de Colombia, pero como muchas otras cosas también. No, digamos que no necesariamente por ser colombianos vamos a hacer una fusión con folclore o algo así. Está bien, está bonito y lo podemos hacer, y de hecho a ratos lo hacemos, pero no es lo único, ¿no? Es como que nos gusta pensar que somos ciudadanos del planeta, que aunque ahora no podemos viajar, pero esperamos pronto volver a hacerlo. Y la música nuestra también, digamos que el rock and roll es como un lenguaje universal de la música hoy en día. Entonces, yo creo que de eso como que se trata pues nuestra idea de hacer música, de que tengamos una parte que suene como muy autóctona y que se note que tenemos una raíz y de dónde venimos, pero también como que encajamos en el planeta, en todo lo que nos gusta, en la música europea, en la música norteamericana, en la música oriental, en muchas cosas en donde la fusión no necesariamente tiene que ser nosotros con nosotros, sino que realmente pues ya pues todo el planeta está mezclado. ¿Y qué fue lo más difícil de trabajar en pandemia? No sé, ¿hubo algunas reflexiones por parte de la agrupación o de manera individual que, digamos, pudieron tener durante este tiempo de encierro? Pues el disco lo empezamos a componer, como que cada quien tenía ideas y trabajaba solo en sus casas, y empezamos a trabajar a distancia, nos mandábamos unos a otros como los demos, las maquetas. Yo le mandaba una parte a Camilo me devolvía un feedback de lo que yo había hecho y me grababa cosas, le mandábamos a Mos escribía, estábamos en contacto con Alejo. Entonces fue un disco que se fue haciendo así, como a la distancia, hasta que ya más o menos el año pasado, como segundo semestre, que ya se empezó como a aflojar un poco la cosa, ya nos pudimos juntar y empezamos a poner todas esas ideas ya como aterrizadas, y de ahí salieron las canciones. Pero fue chévere, no fue tan difícil. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que pueden trabajar de su casa, pueden hacer todo desde su casa, ya no necesitamos tantas, de pronto, complicaciones para seguir haciendo lo que hacemos. Y como que yo creo que eso es algo que todo el mundo se ha dado cuenta, que nos hemos ido como quitando un montón de equipaje y lastre que estábamos llevando que no es necesario, así con los gastos, así con un montón de otras cosas. Entonces, de alguna forma, la pandemia también ha traído algunas cosas buenas.
Yo creo que eso toda la gente lo ha sentido, ¿no? Como que, sobre todo, quitarse lastre, quitarse taras y quitarse cosas que no hacen falta. Así es. Y bueno, cuando yo vi el video digamos, de las montañas, los árboles, perdón, yo estaba pensando en las montañas porque estaba, bueno, pienso mucho, digamos, cuando veo este tipo de videos en la naturaleza, ¿no? En todo lo que, en todo lo que nos rodea. Jota, ustedes, digamos, han pensado, no sé, en algún momento, sumarse digamos, a estos artistas ambientalistas. Pues yo creo que como todo, pues hay de todo. Habrá momentos en donde si hay una invitación chévere o si hay algún tipo de no sé, de gestión que se pueda hacer para de alguna manera llevar un mensaje positivo para cuidar el medio ambiente, obviamente lo vamos a hacer. También hay que tener cuidado porque hay como mucha gente pues muchas ideas que a veces no son tan chéveres y se disfrazan de tener buenas intenciones y a veces hay otras. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la gente con la que uno se empieza como a mezclar, pero claramente si hay buenas intenciones y las cosas son para bien, pues con nosotros obviamente van a poder contar. Y pues nosotros, de hecho, lo hacemos, intentamos llevar un buen mensaje. Intentamos llevar un mensaje positivo con la música que hacemos para que la gente tenga en cuenta y pues piense. Así que, pues sí, la respuesta es sí. Claro, además que, digamos, hacerlo por convicción, ¿no? Y ¿por qué no también cantarle un poco a la naturaleza, a nuestro mundo, ¿no? Que a veces está como tan agotado. Realmente a mí me gustó mucho ese video y me tocó un poco y por eso quise preguntarle al respecto de. Quizás sí se sumaban a los grupos ambientalistas porque el video me tocó mucho. Jota, ¿ustedes cómo ven la escena musical en este momento, la escena musical rockera, ¿no? En este momento. La escena musical rockera en Colombia y en general en el mundo está como peleando un poco, porque mucha gente dice que el rock está como de capa caída y eso. A mí, pues, no me parece, me parece que el rock siempre ha estado ahí. A veces ahí sube, a veces baja. Yo creo que sigue estando ahí, va a estar ahí. En general, la escena musical de Colombia y pues del mundo está floreciendo un montón. Yo veo en redes todos los días que hay lanzamientos de artistas locales, suramericanos, europeos, gringos, de todo, pues obviamente todo el mundo, todos los artistas estuvimos encerrados el año pasado, entonces todo el mundo está sacando música nueva. Así que yo creo que es un gran momento porque hay muchísima creatividad andando, funcionando y hay muchísimas cosas para escuchar nuevas. Así que yo creo que es un buen momento y seguramente va a llegar más porque, sí, lo que te digo, yo miro los lanzamientos y ahora mirando el nuestro, pues digo, wow, igual está difícil, todo el mundo lanzando, todo el mundo lanzando, pues, pero pues bueno, de eso se trata, ¿no? Y hay para todos. Si uno trabaja bien, pues habrá a quien le guste lo que uno hace. Siempre que uno hace algo, pues algo pasa. Grande o chico, pero pues sí, hay que hacer algo para que las cosas pasen. Así que pues ahí están pasando. Jota, gracias por acompañarnos en Estereofónica, un artista integral definitivamente, contentos de poder conversar sobre este disco, ¿no? Y estaremos muy, pero muy pendientes de los próximos lanzamientos. Y bueno, recomendadísimo, Los Árboles, el nuevo sencillo de Tequendama. Chévere, gracias.